Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Connie y como siempre es un placer saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted, por supuesto, por acompañarme en cada uno de mis videos. El día de hoy le traigo una idea que le va a encantar. Le traigo decoración para la sala pequeña con chimenea. Espero que le guste, se la comparto con mucho cariño. Vamos a estar dando una idea de decoración en esta sala usando el color azul para que llame la atención en mis muebles que son neutros. Vamos a estar usando el color azul. Esta no va a ser la definitiva decoración que voy a dejar para mi hogar. Le voy a traer más ideas si Dios así me lo permite. Vamos a estar usando unas hermosas sillas de parte de un vendedor de Amazon que puede encontrar usted. Las mesitas que voy a estar usando las puede encontrar en la tienda de Amazon que se llama Sweet God Corporation Store. Así la puede encontrar en Amazon. El envío es rapidísimo. De hecho, ahora mismo tienen un 10% de descuento para que usted se ahorre un poquitín más. Y miren, corazones, aquí tengo las mesas que vamos a abrirlas con ustedes. Estas son unas mesitas de espejo, ahí trae la medida y vienen bien protegidas. Y la compañía Eswego Corporation Store y son vendedores de Amazon. Miren, trae suficiente espuma y también trae como cartón comprimido. Miren, chicas, así están. Vamos a quitarles el plástico. Ahí están bastante bellas, amor. A mí que me encanta el espejo, no importa que me tarde más limpiando. A mí me encantan los espejos. Miren, vamos a quitarle todo este plástico. Viene bien protegido todo esto. Aquí trae las instrucciones de cómo estar poniéndole los agarraderos, pero es muy sencillo, chicas. Lo bueno de estas mesitas es que las puede usar como mesitas de noche o las puede usar en la sala también. En esta ocasión las vamos a estar usando en la sala, pero ustedes deciden si lo quieren. Yo creo que para la habitación de una niña podría ser perfecto, ya que son pequeñitas y uno de adulto pues pone demasiadas cosas, pero las niñas no tienen tanto. Miren, súper fácil estar poniendo esto. Ya viene prácticamente armada. Solo es de estar colocando ya esto aquí. Ya ven. Hice lo mismo acá abajo también. Miren, ya tenemos la primera. Estas gavetas no se quitan, así es que puede meter cosas y sabe que está seguro. Mírela por todos lados, como es el ancho. De hecho, el ancho viene en las medidas ahí de la descripción. Por atrás es así. Dos gavetitas hermosas y voy a hacer lo mismo con la segunda. Por cierto, corazones, llegó el momento de estar removiendo las etiquetas de mi juego de sala. Muchísimas gracias a las que estuvieron comentando y se alegran por mi nueva salita. Muchas gracias, corazones. Y bueno, chicas, ya están aquí listas las mesas. Una de ellas la voy a poner ahí en medio de esas dos hermosas sillas. Las mesas no pesan, es algo que usted puede levantar fácilmente. Miren. Y las vamos a acomodar aquí. Pienso que se ve perfecta aquí, que queda bien. ¿Qué le parece allí? O podemos hacer un poquitín más para atrás también. Ahí. Pienso que ahí está bien, ahí. Y la otra la voy a colocar acá al lado del sofá, en este ladito de aquí. Miren, la otra va a ir aquí, en este lado. Esto es por ahora, nada más. Más allá, estas mesas las voy a estar usando en la habitación de invitados, chicas. Está ahí donde tengo la idea de ponerlas, pero no sé si ponerla aquí sobre la carpeta bien ahí, porque ahí está bien. Así que ya saben, esta va a ir para la habitación de invitados, pero me gusta cómo luce así en la sala. Lo bueno de esto es que puede usarlas en la sala o en la habitación también, una habitación pequeña.
Ahora sí, chicas, así luce mi nueva sala con mis nuevas mesas antes de ser decorada. Miren. Esta alfombra es nueva también y es de la compañía Well Woven Rug. Y ahora vamos a decorar. Puse la planta verde ahí en la esquina, pero aún me falta un macetero. Voy a empezar decorando el sofá más grande y tengo esta sabanita que es bastante pequeña, pero la quiero nada más de decoración. Esta la tengo desde hace rato y solo la voy a estar doblando y colocando aquí en el mueble, así. Seguido colocaré esta belleza de cojín en color, este es un champán, dice, estos vienen de Sea Gallery, los tengo desde hace rato, ellos miden 24 por 24 y voy a estar colocando uno de ese lado. En el otro extremo colocaré el otro de los mismos. Miren, aquí. Y para dar ese toquecito azul, pienso que ya es mucho azul porque la alfombra es azul y todo eso, y solo tengo un cojín también de esto, solo voy a estar colocando un cojín azul así, y así quedaría este sofá. En esta hermosura de silla voy a estar colocando estos corazones. Se los mostré en el video de compras. Voy a ponerle ahí la etiqueta un poco y así. Miren qué bellos están esos cojines. Y el otro pues va a ir aquí así. Miren, amores, aquí sobre mi hermosa mesa de la compañía Sweet Gold Corporation Store voy a estar colocando este bello jarrón y esta espiga para darle el colorcito azul en este área. No voy a cargarlo tanto, solo quiero pequeños toques así, ya que la alfombra es azul y no quiero emocionarme tanto. Así quedaría esta área. ¿Qué le parece? Me gusta el toquecito que da. En la otra mesita auxiliar colocaré esta bandejita en forma de hoja y esta esfera en color verde. Vamos a estar decorando la mesita de centro. ¿Saben que mi hija dice que se guarda lo mejor para último? Pero ella lo dice cuando está comiendo. Guarda la carnita para último. Miren, yo también me gusta decorar la mesita de centro por último porque me encanta decorarla. Voy a estar colocando esta hermosa bandeja de mármol que hace tiempo yo la tengo y la voy a estar colocando así como cruzada. Seguido de estos dos hermosos jarrones, Inspire My Home Decor, les dejo el enlace en la descripción. Miren, los voy a colocar los dos así. Al chiquito le voy a estar colocando su tapa. Y la tapa del grande lo vamos a colocar por aquí porque vamos a colocarle unas hermosas espigas aquí adentro. Y les estoy hablando de esta hermosura en color azul también. Como están bastante largas el tallo, vamos a doblarle un poquinín. O un poconón. Así, calculando que no quede el arreglo tan demasiado alto. ¿Ok? Para que se aprecie ver la otra decoración. Ya yo le estuve abriendo las hojas, las season hojas, para que se viera como más regada porque viene todo así amontonado y yo la abro así, ustedes saben, para que le dé más volumen también. Y solamente le voy a estar colocando tres, no hay que emocionarse, con tres es suficiente para mí. Así luce, ¿qué les parece? Aquí voy a estar colocando estos hermosos candelabros, estos ya tengo ratos de tenerlo. Vienen de Macy y son de la compañía Michael Adam. Voy a estarle colocando velas azules, blancas. Tengo azules también, pero ya se miraría demasiado azul. Como estoy usando un poco de blanco allá, pues pienso que van bien. Ustedes déjenme los comentarios si se las cambiamos a azul o es también así en blanco. Y solo queda encender la magia, chicas. Miren, vamos a prender estas velitas y ya. Listo. Este es el resultado final de cómo ha quedado la sala, chicas. De verdad me gustó mucho. Si quieren saber de dónde es cada cosa, pues en el video anterior a este hice un video de compras y ahí le digo dónde puede encontrar estas decoraciones de mi hogar y también la sala, las mesitas, pues usted sabe ahora, y algunos otros accesorios. Le dejo los enlaces en la descripción del video. Por supuesto, el primer enlace va a ser de mis mesitas de espejo y después va a tener otro enlace que es donde compré los jarrones y las hermosas almohadas.
Por cierto, corazones, en la chimenea no se la estuve enfocando porque dejé la misma decoración que ya tenía. No he decidido qué poner ahí todavía. Recuerden que esta es la primera idea que le doy para decorar en primavera. Verano vendrán unas ideas más, si Dios así me lo permite. Le estaré compartiendo varias ideas. Vamos a sacarle juguito a estos nuevos accesorios que tenemos. Mi gente hermosa, esto fue todo por el día de hoy. Mil gracias por todo su cariño. Espero que le haya gustado la idea en color azul de cómo ha quedado esta salita pequeña. Gracias por todo el cariño. Visite la descripción de este video donde le dejo enlaces importantes que le pueden interesar. Por ejemplo, el de las mesitas de espejo de la compañía Sweet God Corporation. Es un vendedor de Amazon y envía los productos rapidísimos. Aproveche también ese 10% que tiene estas mesitas y así usted las adquiere. Mucho más económica. Gracias por todo el cariño y nos vemos hasta en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós.